Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Muy buenos días a toda nuestra fiel audiencia. Hoy domingo 12 de agosto despertamos con una hermosa mañana en la bella capital de Colombia, Bogotá. Acá estamos con toda la información legislativa para que ustedes oyentes de Radio Nacional de Colombia no se desconecten de las 53 frecuencias a nivel nacional, porque ya inicia Voces del Senado. Hoy tenemos una programación muy especial para que sigan conociendo a cada uno de los congresistas que integran el cuatrenio 2018-2022, porque recordemos que más del 50% viene por primera vez a ocupar una curul en el Senado de la República. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tovar, primer vicepresidente, Eduardo Pulgar, segundo vicepresidente, Angélica Lozano Correa, el secretario general, Gregorio El Hash Pacheco, y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Vivencias, anécdotas, el lado humano de los congresistas. Hoy en Perfiles. Iniciamos este programa con una mujer que integra la bancada de Cambio Radical, una abogada apasionada por Colombia y por la familia, pasión que la ha llevado a realizar durante 30 años una labor de restauración de los hogares colombianos, enseñando valores y principios para fortalecer y proteger esta institución. El amor por su país también la ha llevado desde hace 27 años a desarrollar un liderazgo político, a través del cual ha fomentado la participación ciudadana, el respeto a la vida, la libertad religiosa, el fortalecimiento del Estado y sus instituciones. Estamos hablando de la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos. A esta hora de la mañana en Voces del Senado nos encontramos con la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos del partido Cambio Radical, quien nos va a hablar un poco más de su vida, quién es, de dónde proviene. Senadora Claudia Rodríguez, bienvenida a Voces del Senado. Bueno, ahora voy a estar como Claudia Castellanos, debido a que estuve más de 14 años en los Estados Unidos y allá estoy Castellanos y toda mi documentación está ahora Castellanos. No quiere decir que me haya divorciado o que haya cambiado de estatus en el sentido de si sigo casada, viuda. No, sigo casada con el mismo, 41 años, pero voy a quedar en el registro de Estado ahora Claudia Castellanos para unificar mi nombre a nivel internacional. Y te cuento que, bueno, vengo nuevamente por el Partido Cambio Radical. Este es mi tercer periodo. En el año 91 estuve en la Comisión Séptima. Mi aspiración era precisamente una representación de origen cristiano, poder estar en el Congreso. En el año 2006 fue dentro de Cambio Radical y estuve desarrollándome especialmente en lo que era la Comisión Séptima, todos esos temas, familia, niñez y también tema pensional y de salud. Ahora vuelvo nuevamente por Cambio Radical, voy a estar en la Comisión Segunda. Mi énfasis va a ser especialmente revisar todos los tratados de libre comercio que tiene con otras naciones y también la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, los miles de preocupantes. Muy preocupante, eso lo vamos a tratar en la Comisión Segunda. Por supuesto, temas de mujer, familia, temas sociales, temas de Bogotá, presupuestales que van a favorecer a los miles de hombres y mujeres, bueno, ciudadanos que vienen en Bogotá, porque gran parte de mi votación también viene aquí de la ciudad de Bogotá. Senadora, ¿cómo era usted? ¿Era juiciosa? ¿Que la regañaban mucho? ¿Cómo era esa relación con sus padres? Era la niña consentida de mi papá. Él siempre se sentaba a la mesa con mis hermanos y decía, a todos los amo, a todos los quiero. Él fue muy querendón, protector, proveedor, fue un excelente padre, esos de los mejores. Pero él siempre decía, pero un pelito más, quiero. ¿Y los hermanos no se disgustaban, no decían nada? No, nada, ellos sabían. Es algo como que desde el momento en que yo nací, siendo la mayor, ese sentimiento paternal nació en él y fue algo que siempre nos unió. Te digo que el hecho de estar en el Congreso fue por él. Él fue mi mentor en política. Entonces me guía a que ingresara a la universidad para estudiar Derecho y Ciencias Políticas y luego fue mi mentor en el año 91. Yo siendo muy joven, fui elegida cuando tenía 29 años. Cuando cumplí 30 años, asumí, de acuerdo a lo que dice la Constitución, y él fue el que me guió en cada paso. Aún en la unidad legislativa, es como que me orientaba, era mi mentor.
Sin embargo, mi padre ya murió hace 10 años uh-huh. atrás, pero creo que ha sido el regalo más grande que me dio la vida haber tenido un padre así, cercano, amoroso, protector, y que me hizo una mejor persona. Yo creo que eso no tiene valor. Mejor. Hablemos de alguna travesura que se acuerde en su niñez. ¿Qué hacía Claudia Castellano en su niñez? Bueno, que de pronto en una Navidad que salgo a jugar, yo tomo como un artefacto que era de esos... Era pólvora, pero no me acuerdo. Entonces yo voy de niña y pues la prendo. Y claro, tengo un accidente tremendo que casi pierdo un ojo. Entonces yo ahí puedo ver que a veces las travesuras pueden salir costosas, dolorosas y pueden aún afectarte pues para toda la vida. Sin embargo, no tuve ninguna secuela y ahí entendí que no debía ser tan traviesa. Claudia Castellanos, ¿cómo es como mamá? ¿Le gusta la cocina? ¿Cómo es en su hogar? Bueno, ante todo me encanta ser mamá. Yo me casé muy joven, disfruto estar con mis hijos. Tengo 5 hijos, 4 mujeres, un varón. Mis 4 hijas ya se casaron, me han dado 10 nietos y tengo un hijo menor de 11 años. Yo soy una mujer de verdad con un espíritu maternal. Me gusta escucharlos, guiarlos, direccionarlos, motivarlos. O sea que su hijo de 11 años se cría a la par con sus nietos. Sí, él nace y al año nace mi primera nieta y cada año he tenido uno. Entonces mis hijas se casaron muy pronto y hoy pues cada una ha tenido, como tengo 4, 3, 6, 9 y la menor me dio 1 hace muy poquito. ¿Cómo son esas navidades en la familia? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué preparan? ¿Qué le gusta hacerle de cena de Navidad? Es de las épocas más gratificantes, familiares y que trae la unidad de toda la familia. Entonces, yo he vivido 14 años en los Estados Unidos, vivo en el estado de Florida y mis hijas viven muy cerca. Uno se puede ir en bicicleta porque ellos viven en el mismo condominio. Entonces tratamos de que desde el 24 hasta el 28, 29, cada día hacemos un festejo navideño. Entonces, como somos tantos y tantos niños, vamos festejando la Navidad como por una semana. Y así es como viene la comunión, la coinonía, la alegría, compartimos, porque tal vez durante todo el año no nos vemos. Cada hija tiene muchos compromisos en otras naciones, sus profesiones, su familia, los desafíos, y yo también, que a veces no estaba tanto en Estados Unidos, y ahora que estoy en Bogotá. Entonces el momento de la Navidad es única, es especial y sabemos que es el tiempo con la familia. Senadora, nos ha hablado de su familia, por lo que nos dice, ha podido compartir la vida política con su familia. Hay muchas mujeres que por las ocupaciones no lo pueden hacer. ¿Qué llamado para que aquellas mujeres también se involucren un poco más en los temas de política, en los temas de nuestra Colombia, de nuestra niñez? Bueno, toda mujer tiene, creo que, una inclinación a una profesión específica, pero nunca deben olvidar que aunque uno tenga un oficio o un cargo, aunque sea muy importante, no cambies las prioridades. Primero es tu familia y luego viene esa responsabilidad que tengas como senador o como periodista, pero también esa mujer que está en su casa, que tal vez su única función ha sido levantar unos hijos, que también es importante ver el contorno del mundo, todo lo que nos rodea. Las decisiones que se toman aquí en el Congreso van a afectar su bolsillo. Algunos debates que pueden cambiar algunos artículos de la Constitución también van a diseñar una sociedad diferente, o los mismos impuestos que tú pagas tal vez van a ser direccionados a los bolsillos de otros, que puede haber la corrupción. Entonces sí es importante saber que hay una casa muy grande llamada Colombia y que todos tenemos que estar como muy pendientes de cuáles son las directrices, cuál es la arquitectura social que van a debatir y a votar para que sea así, y cómo van a direccionar nuestros recursos, que es de todos lo que hacen los impuestos, nuestro dinero, a dónde va. Verdaderamente están cumpliendo la función social y las inversiones que la ley o que los gobernantes o que los electores han dicho que debe ser así. Por eso yo les animo a que vean el canal del Congreso, a que escuchen los debates, pero que tampoco crean todo, porque también hay unos mentironcitos. Son mentirosos, se levantan a decir cosas que no son. Entonces, no coma cuento tampoco de todo lo que nos van a decir. No, hay que verificar, pero sí queremos hacer algo importante aquí y siempre que la verdad sale a la luz. Senadora Claudia, muchas gracias por estar en Voces del Senado. No, gracias a ti. Bueno, nos seguiremos viendo en estos próximos 4 años.
Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Voces del Senado. Y seguimos en Voces del Senado y también nos acompaña un senador que integra la bancada de Colombia Justa Libres, un caleño que de profesión es ingeniero industrial, cuenta con un diplomado en finanzas y un doctor honoris causa psicología familiar y llega al Congreso para defender a la familia como núcleo central de la sociedad, salud, educación y vida. A esta hora de la mañana nos encontramos con el senador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa. Senador, en Voces del Senado todos los oyentes quieren saber quién es usted. Bueno, Marisa, muchas gracias primero por la invitación, un saludo muy especial para toda la audiencia. Bueno, yo soy un caleño de pura cepa. O sea que le gusta bastante la salsa. Me gusta las dos salsas, la salsa que no engorda y la otra salsa también. Soy nacido hace 48 años, soy un hombre casado hace 30 años, tengo 4 hijos, 3 nietos, digo que soy un abuelo prematuro. ¿Cuánto tiene la nieta? ¿48? Mi nieta mayor tiene 5 años. Ajá. Mi segunda nieta tiene 3 años y mi nieto, que es el varoncito, tiene 1 año y 8 meses. Bueno, senador, no se puede dejar pasar. ¿Qué le dijo a su hija cuando quedó embarazada? ¿Cómo fue ese trámite de papá? ¿O fue un hijo? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo la vivió? Ellos son muy creativos, ¿no? Entonces, para esa época, ella con su esposo estaban viviendo en la ciudad de Medellín. Entonces nos mandaron un paquetico, como un regalito. Y entonces dentro del, destapamos el regalito y dentro del regalito habían unos zapaticos y habían 2 camisitas. Y cada camisita decía, ahora eres abuelo para mí. Y a mi esposa le decía, ahora eres abuela. ¿No? Es una alegría... ¿Inmensa? Inmensa, porque luego nos mandaron un video con la ecografía en tercera dimensión. En cuarta dimensión, como le llaman ahora, que se ven las facciones del bebé en el vientre. O sea, una cosa muy espectacular vivir ese proceso del embarazo de mi hija. Senador John Milton, ¿y es más alcahueta de los hijos o de los nietos? De los nietos, completamente, ¿no? Mis nietos hacen lo que quieren, yo no tengo ningún lío. O sea, ¿yo les perdona todo? Ah, no, todo, completamente. Yo sí, soy, contemplo mucho a mis nietos y me fascina estar con ellos cuando tengo oportunidad y me encantan mis nietecitos. ¿Cómo le gustaría que sus nietos lo vieran en un futuro, en un mañana? ¿Qué mensaje les dejaría a ellos? Que en la vida vale la pena perseverar, hacer lo correcto, vivir en la verdad, vivir con principios y con valores, amar la gente, respetar las personas, respetarse a sí mismo y sobre todo no dejar de insistir en los sueños que Dios deposita en el corazón de cada quien. Senador John Milton, cuéntenos su niñez, ¿qué tal era? ¿Era inquieto, juicioso, le pegaron mucho? ¿La mamá cómo eres? Esa risita es preocupante. Bueno, yo soy el mayor de 4 hijos. Era muy, como digo yo, muy pulgo, muy inquieto. Mi mamá tenía un ministerio maravilloso, el ministerio de la chancla. Le rendía bastante bien, tenía excelente puntería. Pero yo le agradezco a mi mamá su disciplina. Y a mi papá también, porque aunque mi papá fallece cuando yo tenía 6 años, mi mamá se casa nuevamente cuando yo tengo 9 años, pero esa figura de mamá y papá para mí fue fundamental, el amor por un lado, pero también la disciplina, el forjar en uno principios, la responsabilidad, el ganarse las cosas con dignidad. Yo empecé a trabajar muy jovencito en los negocios que ellos tenían. A mis 13, 14 años ya estaba trabajando. Y para mí eso fue muy importante, esa oportunidad de formarme desde muy niño, de saber que la cosa hay que ganárselas con el sudor de la frente, que hay que ser responsable. Bueno, venimos de un estrato, yo diría -2, porque aún el barrio donde nosotros nos criamos ni aparece en el mapa de Cali. Así que nos tocó forjarnos a pulso. Yo terminé de darme mis últimos años de bachillerato, me di mi universidad yo mismo, las 2 carreras que estudié. ¿Y qué profesión tiene? Yo soy ingeniero industrial de profesión, tengo un diplomado en finanzas y una honoris causa, una maestría honoris causa de la Muy Universidad importante. De Miami, sí señora. Ajá. Bueno, ¿y qué su vida familiar, a qué año lo empezó, cuándo formó el hogar? Bueno, ¿cómo conquistó? ¿Cómo se llama su esposa? Norma Estela Ruiz, una preciosa bugueña. ¿Cómo conquistó a Norma Estela? Bueno, esa preciosa bugueña estudiaba cerca donde yo estudiaba, en otra universidad, y estudiaba diseño de modas. Y bueno, nos conocimos en un bus. Un lugar súper romántico. Ajá. Y entonces ella se sentó al lado y venía hablando con una amiga de ella y dijo, tengo mi pierna está, se ha adormecido, está dormida mi pierna. Entonces yo le dije,
Y me dijo, ¿por qué me hace así? Pues para que no se le haya despertado su pierna. Ajá. Y entonces ahí empezamos a conversar y vea las consecuencias de ese pequeño chistecito. Y en esa época que no teníamos celular, no teníamos tanta comunicación, ¿qué hizo? ¿Cómo? No, pues tocaba valorar cada llamada por el teléfono fijo. ¿Que no se dieran cuenta en la casa? No, fue muy frenteado. Yo nunca he sido de secretos, la verdad. Ajá. Yo soy muy evidente en todas mis cosas, no tengo otra forma de vivir. Y me pareció que eso fue también lo bonito de esta relación muy, muy limpia, muy transparente, muy frentera con sus padres, con los míos. Y en el caso de su mamá, por ejemplo, fue un impacto muy fuerte porque era muy jovencito, nosotros alcanzamos 19 años de edad. Uh-huh. Entonces, en aquella época yo era muy flaco, yo no era sino orejas y bigote, no era nada más. La gente me veía y se quebrantaba. O sea, aparentaba menos edad o... No, menos edad, claro. Ajá. Entonces, pero bueno, al transcurso de los años, la suegra se dio cuenta que tenía un tremendo yernazo. Así que han sido años bonitos de familia, de construcción de hogar. Y ahora, después de estos tiempos, pues estar aquí en el Senado de la República, pues obviamente es una gran responsabilidad también de mi parte con mi familia, con mi esposa. Y se trata de eso, ¿no? De ser un testimonio primero en la casa y luego para los demás. ¿Y cómo conquistó a Norma? ¿Y cómo ha seguido que ese amor siga cada día creciendo? Los detalles, yo soy muy detallista. ¿Qué detalle le gusta al Senado? Yo soy detallista con flores, con regalos, con chocolatinas, con de todo. Soy muy detallista y no espero necesariamente las fechas especiales para hacerlo. No sé, desde niño he sido muy romántico y así que a mi esposa le encanta que yo lo sea y pues yo me trato de lucirme cada vez que puedo. Senador, a diferencia de su mamá a la vida que llevó con su esposa, de mamá, ¿qué comparación podría hacer en las dos, en las generaciones de ellas dos? Son muy diferentes, muy, muy diferentes. De pronto hay cosas que comparten, la preocupación por los hijos, si el hijo ya comió, si el hijo llegó, cosas como esas que son muy genéricas, ¿cierto? Uh-huh. Pero ya los detalles como tal relacionales son absolutamente distintas. Mi esposa es más de autonomía en muchas cosas, ella tiene su forma de ver las cosas, no necesariamente todo no son los mismos puntos de vista míos, pero hemos aprendido a construir una relación de ceder, de conciliar, de acordar, y yo pienso que eso es lo lindo de un matrimonio, ¿no? Que no tenemos que ser la fotocopia del cónyuge, sino el complemento de él, como digamos son los principios que nosotros tenemos en nuestra vida, es complementarnos más que reemplazarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Al senador le gusta cocinar? Ni cinco. Nada, ni una agüita, horrible. Ni agüita, ni un huevito. No, pero yo sí hago de cuando en alguna cosa, la aguapanela me quedan espectaculares. Espectacular, y el quesito. El huevo cocinado me queda delicioso, el queso me queda muy bien servido. O sea, nada de la cocina. No, la cocina no soy bueno para ¿qué nada? Le gusta? Una vez mi esposa me dejó al cuidado de los hijos. Estaban pequeños y ella se fue a un funeral de un familiar de ella y me dijo, le echa cuidado a las tajaditas, no sino que haga el juguito y sirve y ya no más. Ah, y el arroz póngalo, téngalo ahí en bajo, le da una vueltica, lo revuelve y lo sirve y ya no más. Bueno, ella se fue y yo a mí se me enredó todo, entonces hice jugo de tomate de árbol y se me pone en la tapa la licuadora. Así que ese techo quedó precioso. El arroz se me quemó, las tejadas bien morenitas. Así que cuando mi esposa llegó, yo le había servido a mis hijos puros Kellogg's con leche para poder resolver el buen problema. Buen plan. ¿Qué otra travesura, otra cosa recuerda de su niñez? ¿Cómo era? Varias. En comparación de la niñez que vivieron sus hijos. Son muy diferentes, ¿no? Yo era muy inquieto, ¿no? Entonces yo me le volaba a mis papás de la casa y no me lo volaba solo, ¿no? Yo, aunque era muy niño, me le volaba con mis cuatro hermanos, me lo sacaba a mis tres hermanos. Dios mío, o sea que el juguete era más... Claro, era interesante. Más duro. Y digamos, el tema de los hijos de hoy en día es diferente, ¿no? Los hijos de hoy en día son mucho más anticipados a lo que era uno en muchos temas, ¿no? Mucho más precoces. El tema de las amistades, lo que quieren estudiar, ya su autonomía e independencia para manejar su agenda. Para mí es un lío juntarlos a todos en un momento dado. Me toca casi que chantajearlos para un domingo verlos para irnos a almorzar juntos, ¿no? Uh-huh. O decirle, bueno, vamos y les gasto un cine y todo lo demás. Entonces, me toca seducirlos para verlo a todos. Antes era simplemente alístese a tal hora y listo, ¿no? Ya. Y usted no escogía para dónde ir a comer, ¿se acuerdan? Sí. En la época de nosotros, donde decían, ahí esto y uno comía eso, ahorita no, ¿por qué no vamos a tal parte? Otro dice, no, vamos a tal otra, a otro lado. Ya es muy diferente el tema con los hijos. Listo, senador. La música, hablemos un poquito de música, caleño, la salsa. ¿Qué canción le gusta al senador? Bueno, a mí me gusta la música cristiana en todos sus géneros.
sea salsa. El que no lo soporto mucho es el reggaetón. Yo, después de un reggaetón, ya ando como mareado. Ajá. Ya el reggaetón no lo aguanto mucho. Me gusta en especial el rock, gospel. Esa es, me gusta mucho la música gospel. Pero me parece que la música con mensaje a mí me gusta porque lo edifica y le ayuda a construir uno mucho su parte emocional. Hablemos de la música cristiana, o sea, ¿qué nos puedes decir de ese tipo de música? ¿Cómo llega al alma? ¿Cómo conquista el corazón de las personas? Claro, porque se fundamenta principalmente en el amor de Dios hacia nosotros, del amor de nosotros hacia las demás personas, se fundamenta en la fe. Se fundamenta en ser firmes en las cosas, en perseverar en la vida. Entonces hay, de hecho, mis hijas han producido ya sus canciones, sus producciones musicales. Mi esposa canta precioso y yo más o menos me defiendo, pero digamos que la música nos gusta demasiado en casa y la practicamos y la ejercemos permanentemente. Ah, bueno, senador. Senador, muchas gracias por haber estado en Voces del Senado, por contarle a los oyentes un poquito de quién es el senador John Milton Rodríguez. A ti, Marisa, muy amable. Para todos los oyentes, un saludo muy especial. Y para Colombia Justa Libre, siempre es un privilegio y un honor estar con ustedes compartiendo los micrófonos. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Del Partido de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, nos acompaña Manuel Viterbo Pachucán, oriundo del municipio de Pasto, un reconocido líder a nivel nacional por sus acciones y trabajo que viene realizando en diferentes resguardos étnicos. Ha sido gobernador indígena de Carlosama y Huasput y también fue el alcalde de este municipio, donde dejó la huella de servicio y apoyo a las familias más vulnerables de esta región. Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Soy Marix Zapardo y a esta hora de la mañana nos encontramos con el senador Manuel Viterbo Pachucán. Senador Manuel, muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Sí, muy buenos días a todos quienes escuchan el programa Voces del Senado. En nombre de nuestras comunidades indígenas, en nombre de nuestros sectores sociales, estamos acá en el Senado queriendo trabajar por el bien de nuestras comunidades. Senador, cuéntenos quién es el senador Manuel, de dónde viene, de su familia, cuántos son. Sí, yo vengo del departamento de Nariño, principalmente del pueblo. O sea, le encanta el cuy. Sí, sí. ¿Nos va a traer un día estos? La tierrita del cuy. Dijo alguien por ahí, yo como el cuy, pero que no tenga ni patica ni cabeza. ¿Cómo es el cuy? ¿Qué es rico? Sí, y otra persona dijo, si adivinas de dónde soy, yo le regalo un cuy. ¿Sí? Entonces... o sea, muy de pastor. Sí, sí, claro. Entonces ya está la solución ahí, que somos de la tierra de Nariño, de la tierra donde se produce el cuy, en la cual pues aspiramos a sacar unos muy buenos proyectos para las mujeres indígenas que les gusta es esta labor de crear los animales de la casa. Nosotros acá en la ciudad pues estamos muy al tanto con la tecnología, pero ¿cómo es vivir en una comunidad indígena? En una comunidad indígena se vive de una muy buena manera, sociablemente, se vive en comunidad, decimos nosotros, ¿sí? Todos hacemos la minga para los diferentes trabajos. ¿Qué es una minga? Prestar el brazo, decimos nosotros, o acompañar o ayudar a un trabajo que tiene una familia, eso se llama minga. Sí, reunirse la comunidad para debatir diferentes temas que vayan en bien de la comunidad, eso es una minga. Y el senador Manuel, ¿quiénes integran su familia? Sí, mi familia integra, somos cuatro personas, mi esposa, yo y mis dos hijos. Mi hijo Julián, que está estudiando medicina, ya está por terminar, y mi niña Yasmin, que está empezando la universidad también. Senador Manuel, cuéntenos algo de su niñez. ¿Era muy travieso, era juicioso, daba mucha guerra, muchos dolores de cabeza? ¿Con la chancla lo alcanzó por ahí alguna vez? Pues le cuento que en mi niñez fue una niñez muy inquieta, porque en el tiempo de nosotros
todo de mis padres, había la disciplina. Entonces lo que no podíamos hacer en la casa lo hacíamos por fuera, cualquier travesura. Y entonces cuando nosotros salíamos hacia afuera, pues a compartir con los demás compañeros, los demás amigos de la vereda, pues siempre hacíamos nuestras locuras, se puede decir. Hacíamos cosas importantes de empezar a organizarnos como niños, como jóvenes, y de ahí ya surgió pues nuestro liderazgo también en base a esos intereses de que hacíamos nosotros de niñez. ¿Al senador Manuel le gusta la cocina? ¿Le gusta preparar algún plato especial? Sí, nosotros como somos del campo, nosotros sí nos gusta la cocina también, eso sí lo hacemos. ¿Cómo qué nos recomienda? O sea, si vamos a Pasto, bueno, fuera del Cuy, ¿qué otra comida nos recomienda que debamos hacer o que debamos visitar allá? Allá hay el plato típico que también se lo puede recomendar, que es los oyocos, el choclo, las papas. ¿El choclo es con mazorca? Sí, mazorca, sí. Ese es otro plato típico recomendado para las mingas que se hacen en los sectores. ¿Qué mensaje le podemos mandar a la Colombia para este nuevo congreso que inicia? Sí, yo pues podría decir de que hay que tener unas buenas expectativas con el gobierno que viene por arrancar. Ojalá nuestros proyectos de nuestras comunidades se logren plasmar dentro del gobierno, dentro del sobre todo dentro del plan de desarrollo que el nuevo presidente tiene que construir. Ojalá haya la participación y que ojalá pues aspiramos nosotros de que el perseguimiento a los dirigentes, a los líderes sociales, a los líderes comunales, pues ya deje de hacerse ese perseguimiento, y el gobierno estamos convencidos de que le va a poner mucho interés para solucionar esas dificultades que estamos pasando, sobre todo los dirigentes de las diferentes clases sociales. Senador Manuel, muchas gracias por estar con los oyentes de Voces del Senado. Sí, muchas gracias a usted y al programa Voces del Senado, y que esta no sea la única oportunidad. Ojalá por estos medios podamos también compartir y brindarles las experiencias que nosotros estamos viviendo acá en el Senado y poder dar un informe de lo que se avanza acá en el gobierno del presidente Duque que viene ahora. Así es, senador, estaremos muy pendientes de toda su actividad legislativa. Voces del Senado. Llegamos al final de esta misión y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas o reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. También pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden, el usuario en Facebook es Senado Colombia, igualmente en YouTube. Y en Twitter pueden encontrarnos como @senadogovco utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de jefe de prensa, Eberto Amor Beltrán, la coordinación de Marixa Pardo. En el máster, apoyo periodístico, quien les habla, Laura Munevar. Un feliz domingo para todos. Nos sintonizamos la próxima semana. Recuerden, la cita es todos los sábados y domingos a las 7:30 de la mañana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.